¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Al Aire. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puebla para todo el mundo. Hoy que es miércoles y que estamos aquí compartiendo con ustedes esta emisión a través de la frecuencia universitaria. Tenemos muchas cosas para ustedes. Recuerden que es miércoles de ciencia. Hoy también Isra Valero nos va a resolver una curiosidad que tiene que ver con la clausura del Callejón del Beso en Guanajuato. Este lugar ya saben que ahí van y que hay que el beso y que la... Ya saben, pues lo clausuran. Ahorita nos va a decir por qué o por qué ya se va a complicar la historia con eso. Muchas cosas más estaremos platicando con ustedes esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Boab. Bien, estamos al aire.com. Comenzamos al aire. Qué gusto saludarles este día, hoy que es martes 5 de octubre de 2022 y que estamos iniciando esta emisión a través de la frecuencia universitaria y en estamosalaire.com. El saludo para Néstor Vázquez en los controles. Néstor, buenas tardes. Un gusto como siempre saludarte y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Voy a saludar a Kairi. ¿Tu cámara es la de allá, Kairi? ¿Está? Ahí, perfecto, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Se burlan de mí, pero hay tantas cámaras que no sé dónde. Exacto. Por eso. Tú voltea todas. aquí. Así, mira, vas ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de ser miércoles ya. Sí. Y pues nada, con muchas noticias. Sí. Arvado Valerdi nos dijo que iba a llegar un poco más tarde porque tenía tratamiento dental. Uh-huh. Así que depende cómo salga, porque no sé si a ustedes les pasa, pero luego que vas a que te hagan alguna cosa, yo así empiezo a hablar. O a lo mejor no hablas así, pero tú sientes que todo estás hablando. Pero bueno, en fin, ya nos irá armando en un ratito más cómo va la historia. ¿Cómo fue el Palacio? Ándale, es que todos los que están hablando, que Dios tenga santa gloria. Isra Valero, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al aire hoy, miércoles ya 5 de octubre de 2022. En efecto, les vamos a hablar de un tema polémico allá en Guanajuato. No, está un poquito lejos, pero pues, al final de cuentas algo nos va a... O luego les vamos a informar de este asunto, ¿no? Así es. Oye, ¿cuál es el menú informativo rápidamente? Un conductor del metro que pues, no se detuvo en 12 estaciones. Pues dijo, yo creo que no hay gente y que se sigue. Oye, pero no solamente de pasar en el metro de la Ciudad de México, también en algunas otras rutas aquí en... Sí, pasa en varias. En varias, ¿no? Pero ¿culpa de quién es? Hasta Iker le pasa, que le va uno hablando y él se sigue. ¿Pero culpa de quién será? ¿Del conductor o del usuario que se duerme? Pues es que en teoría... No, pues el conductor, ¿no? Sí, los sistemas, sobre todo estos, pues deben de... Ellos se tienen que parar, ¿no? en todas las estaciones. Es como en la casa, que se cene, estés o no estés. Ah, okay, eso. Sí. Es una regla. Es eso una regla. Sí. Se tiene que respetar. Pues sí, si no llegas, ahí está uno afuera esperando, ¿no ha llegado? Ah, pues ya pasas y cenas. Sí, sí. Claro. Y si no te sigues de frente. Sí. Ay. Ahorita estaba contando Isra Valero una historia. Que mire, nomás la cara que puso. Ah, va a venir este a decir todo lo no, que... No, por supuesto que no lo voy a decir. Pero estaba contando una historia que me causó mucha gracia. Bueno, todo viene de una canción. Ah, sí, es que estaban oyendo una canción que tenían los amigos de Lavado. ¿Cuál era? Es que... Es de Joan Sebastián que se... No, es de Joan Sebastián. Se llama Hecho Fer. ¿Sí? Bueno, el cuento es que va una persona, un hombre... A dejar unas flores. A dejar unas flores a un... Agarra un taxi y uh-huh. Llega a un lugar, ¿no? Y, pues, no sé qué pasó en ese lugar. El cuento es que salió llorando con sus flores y le dijo al taxista, hey, chofer, dele otra vez, me equivoqué, esta calle no es. Ah, ok. Dígame a qué lugar, lejos de aquí... Vaya sin preguntar. Claro. Y entonces iba llorando con sus flores. Como aquel bello tema del Metro Valderas.
de Jaime López, ¿no? Fue en la estación del Metro Valderas, ahí fue donde quedó tirada mi reputación, y no sé qué tanto decía, que luego grabó el Tri con Alex Lora, que ya decía muchas más cosas, pero era la estación del Metro Valderas. ¿Pero a quién no le ha pasado? ¿Cómo uno puede identificar un sitio donde no la pasó bien? Ahora, puede ser una estación de metro, puede ser una esquina, por ejemplo. Salud. Salud, Kari. Gracias. Pero ¿cuál es ese lugar, Isra, por ejemplo, que tú nos pudieras decir, este es el sitio donde, ahí fue donde me rompieron el corazón? No, pues sabes que... En la 11. Te voy a dar toda la ciudad, te voy a dar todas las coordenadas de la ciudad. ¿Por dónde empezamos? ¿Norte, sí, sur, este, oeste? Este, como candidato, yo he recorrido toda la ciudad y sé sus necesidades. Pues sí, puede ser. Fue en un café. También puede ser. Donde yo la dejé. Fue en un café. Sí. Oye, la canción se llama El Taxista, es de Joan Sebastián. ¿Ah, sí? El sí. Taxista. Pero sí canta Joan Sebastián. Sí canta Joan Sebastián. Sí. Pues mira, a mí no me sonaba. Pasa el teléfono de mensajes, por favor. Joan Sebastián. Los tenga Santa Gloria. Lo veo ahí que nadie lo... Le hace caso. Oye, eso está, pero por ahí prendan el de mensaje siempre. Eso está padre, hacer un retro de esto, de ¿dónde te dejaron ahí chillando? ¿Dónde finalizó esa historia de el amor de tu vida? ¿Puedes evitar la risa, por favor? Sí, eso ya estaría padre, ¿no? O ¿dónde? Ahí estoy hablando a los amigos. Oye, ¿sabes? Fíjate que me pasó esto ahorita. Sí. O ¿dónde finalizó eso que tú creías que estaba? O que tú suponías que era, porque a lo mejor ni siquiera lo hemos conocido, no lo sabemos. Cierto. ¿No? Eso puede ser un buen... ¿Por qué no preparan sus historias? Sí, que no sé decir. ¿Por qué no preparan el retro? No. ¿Por qué no preparan sus historias? O sea, tú consideras... Y mañana podría ser un retro de esto de así, del desamor, por así decirlo. Del desamor. Del dolor, de no sé. De esos momentos de decir adiós. ¿Con dolor? Sí. Bueno, algunas veces nunca han dicho adiós contentos. Bueno, depende que adiós. O sea... Ya cuando le quieras una cuenta, no, adiós, no, hija. No todas las despedidas son tristes. Por lo logró la del amor, sí, ¿no? No sé. Ay, no. ¿Sabes qué? Yo no sé qué tipo de corazón tengas tú. No. De roca, yo. No, o sea, más bien lo que necesitamos es pila para el teléfono, gracias. Gracias, Iker. Pero sí estaría padre que nos contaran, digo, no sé qué vayan a planear en retro. Yo propongo. Ah, pues órale, pues vele chambeando, ¿no? Las rolas para mañana. Yo ya tengo tres. Sí. Y mira, Isra me va a ayudar. Ya tiene tres, y como va a estar en el lavado todo el tiempo. Sí, yo ahorita me voy a salir con mis amigos de lavado. Ahorita ponen buenas canciones, ¿eh? Ahorita, sí. ahí se va a enterar. Y después de las 5 mejor, ya cuando van al cierre. Sí. Bueno, hace rato estaba poniendo también la de... dele nomás. Esa canción era famosa en los Lobos Buap de la primera A, cuando jugaban en la primera A a finales de los 90, principios del 2000. Bueno, se ponía esa canción. El soundtrack de la película de Amores Perros. También, claro. ¿Sí? Sí, sí. Ah, mira, no sabía. Pero me la has escuchado en lavados. En el lavado. Nada más. Oye, bueno, pues ya está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire y me da gusto saludar al doctor Jorge Serna, que es director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, ¿cómo estás? Buena tarde, qué gusto saludarte. Muy bien, Manuel, por acá andamos ya listos. Ya, muy bien, qué bueno que estás aquí con nosotros para platicar esta tarde, bueno, pues de este Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, que es su edición 37. Así es, la edición 37, y obviamente pues como pues por el mismo número de congresos que se han llevado a cabo en el país, pues justamente pues te das cuenta, ¿no? De que es un área bastante importante. Uh-huh. Es también, bueno, se lleva en paralelo también con la 15ª edición de la sección mexicana de la Sociedad de Electroquímica. Entonces, bueno,
es un área bastante importante para la química. Uh-huh. Y bueno, obviamente, pues tiene mucha relevancia. No sé si hayan escuchado sobre ello precisamente. Sí. ¿O se imaginan dónde se encuentran estas aplicaciones? Sí, fíjate que yo sí, pero mis compañeros no, si fueras tan amable de compartirles. Por favor. Pues justamente, bueno, es un área en donde, bueno, podemos ver involucrado varios procesos, tanto biológicos, hay un equilibrio obviamente entre las sales que regulan a nuestro organismo, ¿verdad? Y todos estos procesos son precisamente electroquímicos, obviamente a muy pequeña escala, pero obviamente no dejan de ser procesos electroquímicos, ¿no? Y tenemos obviamente pues también procesos como la corrosión, y ya saben, ahí pues de repente utilizamos alguna pintura que justamente pues nos ayuda a evitar la corrosión, etcétera, o lo vemos en los vehículos, todos esos son procesos electroquímicos, ¿no? Las baterías de nuestros celulares, en los coches eléctricos actualmente, ¿no? Está muy de moda, en celdas fotovoltaicas, todo el proceso que vemos de celdas solares, pues obviamente también involucra un proceso electroquímico. Uh-huh. Por supuesto, las celdas de combustible como tal, todo lo que involucra los supercapacitores, algunos procesos de recubrimiento. Seguramente, bueno, o sea, habrán visto o se habrán dado cuenta, por ejemplo, en los vehículos mismos, ¿no? Uh-huh. Tenemos piezas que por fuera las ves así como metálicas. Sí. Y bueno, por cualquier cosa te dan un golpe o lo que sea y te das cuenta, ah, no, pues era una pieza de plástico, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente, pues ese también es un proceso de electrodeposición, ¿no? Entonces, donde está involucrada precisamente la electroquímica, ¿no? Sensores, también los sensores son otra de las aplicaciones de la electroquímica, y bueno, pues son muchas, ¿no? De las aplicaciones que tenemos en nuestra vida diaria. Uh-huh. Que involucran algún proceso electroquímico, y actualmente fíjate que también ya se está utilizando mucho, no digo que sea en los últimos años, pero bueno, se ha hecho investigación referente en particular al tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que son temas ambientales muy fuertes, ¿no? Y que precisamente la electroquímica ofrece soluciones. Uh-huh. Que además pues son bastante ecológicas, que es lo que se está buscando en la actualidad. Uh-huh. Oye, pero ¿en qué cantidad de cosas, no? Lo encontramos. Sí. Lo tenemos, incluso está ahí a nuestra... O la descubrimos por accidente. Porque decía Manolo que... O lo descubrimos por accidente. Porque decía Manolo que a lo mejor luego de pequeño agarraba las pilas y ahí sentías, ¿no? La electroquímica, sí, ¿no? Sí, efectivamente también. Y bueno, pues este congreso justamente tiene como principal tema, uh-huh, la electroquímica, uh-huh, ciencia multidisciplinaria para problemas globales, ¿no? En referencia a lo que comentaba anteriormente, uh-huh, respecto de lo que sucede en la actualidad con el tema ambiental, ¿no? Esa es una de las cuestiones, y obviamente pues que la ciencia se involucre precisamente en los objetivos de desarrollo sustentable, que obviamente pues cada vez más lo vemos en todas partes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿esto se va a desarrollar a partir del 10 de octubre? Del 10 de octubre, uh-huh, al 14 de octubre, en donde, bueno, especialistas de estas áreas, uh-huh, confluyen precisamente pues para abordar temas de actualidad, y en donde mostrarán precisamente pues avances en las investigaciones, ¿no? Que se llevan a cabo en todo el país en estos campos, ¿no? Entonces sí es bastante importante, que vienen investigadores y estudiantes de posgrados, uh-huh, de todo el país, ¿no? Claro. Oye, entonces del 10 al 14 de octubre, y la sede será ahí la Facultad de Ciencias Químicas. La Facultad de Ciencias, uh-huh, Químicas, la Facultad de Ingeniería, uh-huh, también está involucrada. Fíjate, dijeras, no podríamos pensar que ingeniería no estuviera involucrada en ello, uh-huh, pero por supuesto, ¿no? Hasta como comentamos, es una ciencia multidisciplinaria, a pesar de que, bueno, le decimos electroquímica, uh-huh, son varias las áreas que se pueden involucrar en estos campos, ¿no? Donde hay aplicación. Uh-huh, uh-huh.
Oye, y quien esté interesado en seguir todo esto, en estar atento de lo que suceda ahí, de lo que se hable ahí, ¿qué tienen que hacer? Pues mira, acercarse a la Facultad de Ingeniería, que es donde se va a llevar a cabo como tal, y algunas de las pláticas aquí en la facultad también es por cuestiones obviamente de tener un espacio lo suficiente suficientemente grande. Sí, sí. Y obviamente pues pensando también en que todavía pues no acaba la pandemia como tal, tener el suficiente espacio, que esté bien ventilado y todo. Entonces, bueno, por esa razón lo llevamos a cabo allá en el en la Facultad de Ingeniería. Esperamos alrededor de 400 gentes, pero por supuesto que a todos aquellos que tengan sobre todo la curiosidad de saber de qué va la electroquímica, pues precisamente pues es la invitación, ¿no? Acompáñenos en el auditorio de la Facultad de Ingeniería para que conozcan y escuchen algunas de estas aplicaciones que podemos encontrar precisamente de electroquímica en la actualidad. Sí, sí, con todos estos ejemplos que nos pusiste, sí, me queda claro que hay un valor muy importante en el trabajo que se hace alrededor de esto. Incluso lo veo en distintos escenarios y cosas, ¿no? Por ejemplo, el deporte, en el deporte también seguramente con una presencia importante, ¿no? Esto que decías de los sensores y muchas otras cosas, la verdad es que sí es interesante saber todo eso que hay y luego cómo se pueden resolver problemas globales también a partir de esto. Así es, justamente. Ahorita que decías justamente de los deportes, recordaba, bueno, obviamente, pues para balancear, ¿te acuerdas? O habrán escuchado de las bebidas hidratantes, ¿no? Pues todas, o el Pedialyte y cosas así, pues son electrolitos, ¿no? O sea, lo que buscan es que conservemos el equilibrio de esas... de esos átomos que necesita nuestro organismo para que funcione correctamente. Entonces, bueno, ahí obviamente pues lo que se tienen son precisamente aniones o cationes de algunas sales que permiten mantener el equilibrio, ¿no?, dentro de nuestro organismo, y pues es un proceso electroquímico nuevamente, ¿no? Bueno, pues ahí está esta invitación, doctor, entonces para que la gente esté atenta y pendiente del 10 al 14 de octubre con sede en la Facultad de Ciencias Químicas y en la Facultad de Ingeniería, que estarán participando en esto de electroquímica, ciencia multidisciplinaria para problemas globales. Pues ya, a pocos días de que esto inicie, doctor. A pocos días, sí, efectivamente. Pues por acá los esperamos. Será un gusto recibirles. Igualmente, doctor, te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Que estén muy bien todos. Hasta luego, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor, por estar con nosotros en esta emisión de Al Aire. El doctor Jorge Cerna, que es director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que pues nos hace esta invitación, ¿no?, para que pues estén atentos, ¿no?, y se acerquen a esto. ¿Qué pasó, Isra? Te veo como que me vas a decir algo, pero sí, bueno, luego no, te detienes. Yo no te lo voy a decir en el tono que me lo están diciendo, pero me están aclarando que la canción de Metro Valderas es de Rodrigo y no de Jaime López. Como... Cierto, tienes toda la razón. Es Jaime López, fue Chilanga Banda. Claro, Rodrigo es el que hace Metro Valderas. Rodrigo que pierde la vida en el terremoto del 85 en Tlatelolco. ¿Ves cómo me confundes? Tienes toda la razón. No, no, a ti no te he confundido. pero sí, sí, se me cruzaron los cables. Tienes toda la razón. Bueno, sí, gracias no es Jaime a Sol López, que nos hizo esa aclaración. Gracias, Sol. Sí, sí. Efectivamente, Jaime López tiene otros temas. Y, pero también y, el, sí, igual le partieron el corazón en algún momento. Pensé que iba a decir, sí, claramente, yo tengo otros datos. No, no, sí, sí, tienes razón. Gracias, gracias por la aclaración. No voy a empezar como Israel. No, pues no, pues es que eso aquí decía. Míralo. Luego. Ya está viendo cómo sale huyendo rumbo al resumen de Noticias en Al Aire a través de Radio Boab, el 96.9 de FM. O sea, ya ni avisan. La Universidad de la Radio. Ya, Iker dice, ahí está la... Sí, ya me dijo, ya me borré su plática, ya mejor cuéntame. Cosas importantes. Vámonos al resto. ¿Te vas a ir al set de las noticias o te no, vas a quedar acá aquí? Porque si no... Pues es que luego camina mucho, ¿no? ¿Para qué se complican? Dice Iker. No, camina mucho Iker, porque tiene que salir. ¿Para qué se complican en cambiar la toma? Exacto. Mejor acá, no te preocupes. Sí,
en Resumen al Aire en Puebla. Los restauranteros de Puebla esperan una derrama económica superior a los 54 millones de pesos por la temporada del mole de caderas que dará inicio a mediados de este mes, esperando comercializar 90 mil platillos. En México. Clausura en el Callejón del Beso en Guanajuato por conflicto entre fotógrafos y vecinos. La madrugada de hoy, este icónico callejón que congrega miles de personas, sobre todo a los enamorados, para sellar ese sentimiento con un beso, fue clausurado a una sola semana de que inicie el Festival Internacional Cervantino. Reportan tiroteo en complejo de departamentos de Nueva Orleans. El atacante disparó contra policías locales y se atrincheró en un complejo de departamentos, de acuerdo a los primeros informes. Los empleados del sector público en Qatar solo trabajarán de 7 a 11 de la mañana y un 80% harán el teletrabajo desde el 1 de noviembre al 19 de diciembre para reducir riesgos de congestión de tráfico con la llegada de espectadores en el Mundial de Qatar 2022. Espectáculos. A Nicolas Cage nunca le pagaron por la película Leaving Las Vegas. Esto revela en la investigación. El director de la película, Mike Figgins, reveló que a él y a Nicolas Cage no le pagaron la cantidad establecida tras participar en la cinta del año de 1995. Estás informado al aire. Oye, por cierto. Perdón, es que esta cabeza sí me aprieta. Se te fue el aire. Oye, hoy cumple 20 años el sueño, el hotel de Héctor Fernández. Felicidades. Y la próxima semana viene para hablar de lugares. Sí, porque ahora está en festejo. Ahorita está en festejo, le mandamos un abrazo. Dice que esperaba atento su regalo la próxima vez que viniera. Ah, ¿sí? Por los 20 años y que vayan preparándole una taza con celofán. Ay. Le mandamos un abrazo. Pero le vamos a poner dulces. A Héctor y a toda la gente que trabaja en ese bonito lugar. Oye, dice aquí, hola Manolo, querido Nisra, pasando lista. A mí me dijeron acá hasta aquí. En la 10 Poniente y 5 de Mayo, dice Antonio D. Ah, y en el Parque de San Luis, qué buen lugar. Fíjate, ese fue el sitio donde le dijeron que ya no, aquí. Ya no más. Oye, buen lugar, no enfrente aquí. De las tortas. Ándale, ahí piden una cosa. Yo no sé, ya no está Don Ángel, pero si no, ahí pidan unas. Buenas tardes, hermosa Cairi, saludos caballeros. La canción El Taxista, interpretada por Los Dinos, habla de la historia que mencionan, esa historia tan triste y lamentable que dará pie al retro de mañana. Hola amigos, qué gusto escucharlos, les deseo lo mejor de la vida, gracias. Una de las experiencias más extrañas que viví en la adolescencia me sucedió en el célebre Callejón del Beso en Guanajuato. Los padres de una chica, a falta de otra persona disponible, me dijeron que pasara para que le diera un ósculo en ese romántico pasaje. Fíjate, así de que va a pasar al callejón, uy, pero viene sola. A ver, usted el primero, ¿qué está haciendo? Ajá. ¿No? ¿Tiene usted tiempo? Imagínate nada más qué cosa. Bueno, supongo que la chica habrá dicho, bueno, pues sí, está bien, ¿no? Pues sí, a lo mejor era nada más para seguir con esa tradición. Porque si no, lo otro es que digas, no, me espero. Mira, yo le doy la vuelta. Fíjate que yo fui a... A mí me hicieron berrinche en ese callejón. Ajá. Porque yo no quise. Pues sí. ¿Qué te quitaba? Pero, ¿qué? ¿Y si pasamos por el callejón del diablo hay que serle y ser Satanás? No, ¿verdad? Pasa uno por el del beso. Ay, caminando no, y se bárbaro, acabó. ¿Qué? Uy, no sabes el drama. Hasta la fecha no me hablas. La de Metro Valderas es de Rodrigo. Sí, sí, ya. Muchas gracias por la corrección. Mensaje de audio. ¿Tú sí tuviste beso en el callejón? Jerico, para la salida de Tehuacán ya llueve. Ah. Les informo para que pueda decir risa algo certero acerca de... Buenas tardes, a la altura del periférico, para la salida de Tehuacán ya llueve. ¿Ves? Okay, informo pues... para que pueda decir risa algo certero acerca del clima. Pero dijo Zizra, ¿es Zizra? Zizra. Sí. Zizra. Buenas tardes, por la zona del Cuauhtémoc ya llueve mucho, extremen precauciones, saludos a todos, dice Omar Ibáñez. Muchas gracias, Omar, también por estar en contacto con nosotros. Es cierto que hoy van a haber unas lluvias. De hecho, ya en la zona también del Mirador ya está lloviendo. ¿A poco? Sí, ya. Ya. Oh, mira. Para que diga yo a lo certero. Para que por fin le atines algo. Nomás le faltó.
Oye, sí estaría padre que cuando dices, mira, oh, sí, aquí ya llueve, hubiera una cámara que nos estuviera dando la imagen de las palmeras, sí. Cómo se están de los pero cabos del autolavado corriendo, guardándolos. Pero es que no se dan abasto. No se dan abasto. Está adelantando, Iker se quiere ir temprano hoy. Vámonos a pausa. Regresamos, es al aire. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla te invita a la Expo Hortícola Puebla 2022 y al primer Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias. 5, 6 y 7 de octubre, donde ya es tradición, el Agroparque BUAP de los Reyes de Juárez. Participan más de 100 empresas líderes en el sector agrícola. Conferencias, stands, invernaderos, parcelas demostrativas y eventos culturales. ¡Te esperamos! Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La fusión vocal exacta para crear una atmósfera de grandes recuerdos y romanticismo. Juntos, en concierto, El Consorcio, con los intérpretes originales de esos grandes éxitos. Y Guadalupe Pineda, una de las cantantes más populares en México y América Latina. 22 de octubre, Auditorio Metropolitano, superboletos.com. We'll be right back.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Buap 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Y gracias por vernos y acompañarnos también en televisión en estamosalaire.com. Mire, así está la lluvia en estos momentos por la zona del mirador. No quise interrumpir a Iker y me salí yo con la cámara. Y ahí pueden ustedes ver. Ahí están los amigos del lavado, mira ya. Ya se guardaron porque ya no hay chamba, ¿no? Pero aquí estamos. Y así en la zona del mirador. Y según se ve el cielo, Isra. Va para larga la lluvia, ¿no? Así es. Según se ve el cielo, va para largo. Nos oye, dice pero nuestro. No se ve tan fuerte. O sea, en la toma no se ve que está no lloviendo. ¿No se nota en la fuerte toma? No. Pero ese agua quemó. Ah, ya. A ver, salte al agua, a ver si te ándale, mojas. Sí, si quieres, ahorita mojo el teléfono para que te des cuenta que sí llovió. Bueno. Sí se escucha, pero no se ve. Se escucha, pero no se ve, ok. Oye, pero lo que no main es la música de, no sé si sean de los del autolavado o de algún otro local. Que están ahorita inspirados en el lado de la comida. Bueno, saben que es suficiente, ya no quiero mostrarles más mi lluvia. Bueno, está bien. Oigan, ya para retomar el tema de lo que sucede en Guanajuato, digo, esto es un tema porque es de trascendencia pues es internacional. Resulta que hoy miércoles por la madrugada se encontraron clausurado el icónico callejón que congrega a miles de personas, sobre todo a los enamorados, para sellar ese sentimiento con un beso. Con esa bonita historia, ¿no?, que tiene el Callejón del Beso. Uh-huh. Y que finalmente los enamorados se encontraban ahí de balcón, mira. Uh-huh. Hay una cosa muy bonita. En el caso de Israel se trepa al poste, lo más cercano a la ventana. Sí. Y pues con estos tablones ya estaba clausurado el icónico callejón, debido a un conflicto entre particulares y las autoridades del gobierno. Ajá. Durante la madrugada de este miércoles, el callejón, que congrega miles de personas, ya se encontraba clausurado a una semana de que inicie el Festival Internacional Cervantino. Al lugar acudió la personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para colocar enormes tablas de madera a la mitad de las entradas del Callejón del Beso, mientras que por el otro lado del Callejón El Venado, el cierre es total. Los muros se observan sellos que la dependencia municipal colocó en señal de clausura del lugar, que indica la suspensión de la obra por motivos de seguridad. Pero, pues hay una historia de esta clausura, una historia que viene entre vecinos e incluso comerciantes. El conflicto deriva de la pugna entre particulares que involucra a la propietaria del balcón de Ana y los fotógrafos del sitio, al asegurar que la situación entre ambos se ha vuelto hostil, llegando incluso a las agresiones físicas durante el pasado fin de semana. O sea, ya pasaron del ¿Qué? Ya los empujones. Ya los empujones y a los golpes, sí. Ah, pues sí, qué sí. Feo que sean así, la verdad. Y entonces dicen las autoridades que lo más salomónico, en este caso el alcalde Alejandro Navarro, dijo que mejor los clausuran y que habrá mano dura contra los fotógrafos, y lamentó que el conflicto provocara un desprestigio a nivel nacional. El edil advirtió que además de los permisos para los fotógrafos, también para los fotógrafos también estos serían revocados. Y la nota dice que el conflicto inició cuando Norma Gómez, propietaria del balcón de Ana, incorporó a su comercio el servicio de fotografía artística. Sin embargo, los fotógrafos autorizados por el municipio no estuvieron de acuerdo. Después, ambas partes alegaron hostigamiento y agresiones físicas y verbales, y en mayo pasado la propietaria colgó una manta roja en su balcón como protesta a los abusos de los fotógrafos en el Callejón del Beso. Imagen que ya veíamos hace rato y se la describimos para la gente que nos sigue a través de Radio WAP. Son unas mantas con leyendas donde en efecto está protestando por esta situación que ya era muy incómoda. Y entonces para pues tratar de no solucionar, pero de manera pues ya para que se le bajen tantito a su enojo, pues les clausuraron este lugar, ¿no? Ahí está esta manta roja que dice protesta a los abusos de los fotógrafos en el Callejón del Beso. Atentamente, la ventana de Ana, ¿no? Que es el comercio que está ahí cerca. Uh-huh. Yo no lo conozco, pero pues, supongo que aparte es un callejón muy pequeño, ¿no? Es un callejón que... Sí, sí, es sumamente angosto. Hace muchos años un alcalde panista quería clausurarlo por motivos morales. Ajá. Uh-huh. Sí. Que no todo tiene que ver con partidos políticos, ¿eh? O sea, ¿no te acuerdas que Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes y Moctezuma? Uh-huh. Tenía las bancas y decía que las bancas del Zócalo para el sí. Pal Faisán y el Venado, decía. Ajá.
Y era panista, o sea, pero sí, hay de todo, ¿qué les digo? En Chapalita la Bella también ya llueve, dice AJ Valencia, que está también en comunicación. Es que me aprieta la camisa. Ya no escuché, a ver. Perdón, yo creo que ese de es Isra, es que me aprieta la camisa. Ah, otro que le aprieta la camisa. Otro también le aprieta la camisa, ok. Bueno, bueno, decirles que esta camisa tenía más de 4 años sin ponérmela, entonces... Ahora entendemos por qué. Ya saben por qué no me la pongo. No, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no te la ponías? Pues ¿te dudas? Ya no me quedaba. Bueno, todavía, o sea, todavía no me queda, ¿no? Pero... Y ahorita dijo, ya me sé. Ah, bueno, pero... De que, ya. Ya va. Ya pero va. Bueno, no respires mucho. No estoy respirando mucho. No sueltes el aire. No estoy respirando. Pues qué, hay hombre. Hay unas fajas si bien buenas. Morado. Sí. No, hay unas fajas bien buenas donde te ayuda también para la postura. Porque la faja no nada más es para meter la panza. Ah, no, claro, te corrige. ¿No? También te corrige la postura. Así es. Bueno, tengo una, pero es para cargar este. No sé si esa me la puedo poner ahorita en el programa. Bueno, la tengo en la casa, ¿no? Pero sí tengo esas fajas para cargar este en ocasiones. Algo de mucho peso. Algo de mucho peso. ¿Quieres sí, decir? Sí. Yo sí, te puedo prestar unas fajas tipo corsé. Uy, sí. Quedarías esplendoroso. Te verías de un bien. Mira, nos mandan este video y el amable radioescucha que dice que así, como ven que está lloviendo, dice así el río que se formó en menos de un cuarto de hora atrás de Galaxia Manzanilla. Ah, sí creo. Ok, o sea, el conflicto de Capuletos y Montescos de Petatiux continúa, dice otro aquí. Perfecto, muchas gracias a los que están en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire. Bueno, más información que tenemos para ustedes. Viajar en metro siempre es una odisea, ¿no? Hay veces que sales relajado, hasta masaje incluido. Bueno, también recientemente se depende de dónde sea el metro. Golpeado. Depende, sí. Bueno, pues... hay historias curiosas como este día. Usuarios del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México quedaron atrapados en un vagón que avanzó por más de 12 estaciones. ¡12 estaciones! Casi una línea completa, ¿no? Aparentemente el conductor no se dio cuenta que iban a bordo y pues no hizo paradas hasta Buenavista. De acuerdo con lo contado en redes sociales, el incidente ocurrió en la línea B desde la estación Villas de Aragón. Algunos afectados contaron su experiencia a través de videos compartidos en TikTok y Facebook. Uno de los relatos asegura que a todos se les indicó que debían bajarse en la estación Villas de Aragón. Sin embargo, no todos escucharon o hicieron caso y permanecieron a bordo sin que el conductor lo notara. Así que, pues algunas personas compartieron los videos de que el conductor seguía y seguía y seguía y no se detenía con la gente que, pues, de por sí ya venía viajando en esos... En vagones. Esos vagones, como cuando haces la parada, no, aquí no puedo, no, más adelante, 10 minutos y tú, oye, ya quiero parar aquí, ya quiero bajar, ¿qué? Es que aquí no es bajada. Pues sí, pero ¿y uno qué? Si te desesperas, que luego te pasas una estación, ahora que te lleven prácticamente todo el recorrido del metro, sí. ¿Cómo has quedado estas personas, no? Sí, claro. Yo el único metro que me he subido, sabe escuchar Sangrón, pero ha sido el de Madrid. Ajá, sí. Sí, el de Ciudad de México, ¿no? ¿Verdad? No me he subido. Cuando viviste allá, no usabas no, el metro. No tuve la necesidad de subirme y aparte sí, no era, sabía. Era complejo. O sea, no. Oye, ¿se acuerdan de la actriz de Chiquilladas, Karina Castañeda? Que dio vida al personaje de Chistorita. No. Bueno, pues falleció esta semana a los 47 años, así lo dio a conocer uno de sus compañeros. Rodolfo Mercado, mejor conocido como el Maguito Rodi, publicó en Facebook que su asistente en el programa, amiga y compañera de vida, había fallecido. Todavía no se conocen las causas, pero bueno, pues así es difícil asimilar esta noticia. Mis condolencias a la familia, a todas las personas que temamos y conocimos. Ella compartió escenario en Chiquilladas con figuras como Lucerito, Jenny Hoffman, Carlitos Espejel, Alex Sintek, Pierangelo y Marichelo. Este programa de corte infantil, donde se presentaban números musicales, shows de comedia y algunas imitaciones, estuvo poco más de 10 años al aire. 10 años al aire, fíjate. Y, bueno, pues hoy se informa el fallecimiento de este joven, integrante, ¿no? También de esa
¿De 40? De ese ¿qué? Programa, pues, 47. Muy joven. De 47 años. Bueno, pues ahí está la información que les compartimos. ¿Tú recuerdas ese personaje? Sí, aunque no era de los más famosos, uh-huh. ¿no? Pero pues sí era, digamos que otro de los que más o menos tenía uh-huh. participación constante. Yo me acuerdo mucho, bueno, porque eran gemelas, ¿no? Bueno, de las gemelas Ivone y Beth, ¿no? No, había otras. ¿Serían Pituca y Petaca? Pituca y Petaca. Podría ser. Que eran dos niñas igualititas. Sí. Gemelas, ¿no? De ellas sí me acuerdo mucho porque salían en muchos personajes. Uh-huh. Pero... Sí, una de ellas era Jacobo, ¿te acuerdas? Que venía así en Lupita. Tacho. Tacho. Ajá. Buena rima, Tacho. ¿Tú te acuerdas de la rima de Tacho? Yo la verdad es que no tengo mucho recuerdo. ¿Cuándo inicia el horario de invierno 2022? El 30 de octubre, domingo 30 de octubre. ¿Se adelanta o se atrasa? Se atrasa una hora el reloj. Bueno, pues este polémico horario de verano está por concluir en unas semanas y tal vez sea la última vez que se aplique en México, ya que el presidente envió una iniciativa para eliminarlo completamente, el cual ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Así que la explicación es la siguiente. Lo primero que se debe recordar es que el horario de verano 2022 no entró en vigor en todos los estados al mismo tiempo, por lo que concluye en otra fecha. ¿Cuándo inicia el horario de invierno? Del 22 inicia oficialmente el próximo domingo 30 de octubre. Concluirá el 1 de abril del 23. Cabe recordar que desde la noche del sábado se debe ajustar el reloj. El horario de invierno 2022, el sábado 29 de octubre, se deberá atrasar el reloj una hora antes de ir a dormir y así despertar al día siguiente con el nuevo horario. En el caso de los dispositivos electrónicos, lo hacen solos, no necesita uno mayor cosa. ¿En qué estados no se aplica el horario de invierno? Bueno, los estados que no cambiarán el horario de verano son los de la franja fronteriza y será hasta el 6 de noviembre, el primer domingo de mes, cuando inicie oficialmente el horario de invierno 2022. ¿Pero es el adiós al horario de verano? Pues ya se presentó esta iniciativa para acabar completamente con el horario de verano y apeló a la salud de los mexicanos. La Cámara de Diputados aprobó el 29 de septiembre la eliminación del horario de verano después de 26 años de operar en el país. La iniciativa que expide la ley de usos horarios se avaló con el apoyo de las bancadas de Morena, PT, Verde, Ecologista, PAN, PRI, PRD con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones. Ahí nadie se dijo de cosas feas. Como ayer. Y es que tú y tus tepalcuans, ¿qué es eso, hombre? Pero bueno, en fin. ¿Por qué se van insultando así de feo? Se van a de saber, ¿no? Pues sí, pero aparte si te lo sabes... ¿Para qué? Bueno, decían que en efecto que ahora ya la Cámara de Senadores pasó de ser pues una tribuna legislativa a un reality y lavadero de un chismerío. Sí. Porque es que fulanito dijo, no, pero Penganito me lo comentó. ¿Qué es eso? ¿Por qué andan diciendo? Y se pasaron de discusiones. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que luego se dicen, que también se dijeron ayer, pero que le robó el marido? Sí. Andale, o sea, ya me la imagino cómo llegó así, se metió por la ventana en un saco, ahí, echó al marido y se lo robó. O sea, paya. Bueno, en fin. ¿Qué capacidad ha de tener? Hombre. Bueno, no más... Andan robando maridos. No, hombre, pues mejor vean si ahí anda uno. Disponible, así como levanta la mano... Llegándolo a Israel no está disponible. Dice que Israel no está disponible, que él no lo involucren en esas cosas. ¿Disponible? Te contó y panza. ¿Sí, Israel? Ponemos un anuncio como... ¿En cabina hay disponible? No, en cabina no. Pero sí puedes quitar la cara de lamento. No, ¿Iker sí? ¿No, tampoco? No, tampoco. Ah, ok, ya. Él ya... No lo viste el lunes. No, no viste cómo regresó. No, yo pregunto. No, es que me roba. Nadie roba nada. La gente se va porque quiere. Se va solita. Así es. Ay, ¿saben, qué feo, no, la ¿saben ustedes cuáles son las razas de perro que viven más años? No. Hay muchos factores, ¿no?, que inciden. Sí. ¿Cuánto tiempo vivirá un perro? Desde su alimentación, su cuidado general, hasta otros determinantes, como la raza, el tamaño,
y como norma general, los perros pequeños viven más años que los grandes. Pero a ver, más o menos, ¿cómo es la historia? Un perro pequeño vive entre 12 y 14 años. Uh-huh. Estoy viendo las razas. Mira, la raza que tuvo origen en el norte de China vive entre 9 y 15 años. Es el Chow Chow. Ay, ese es muy bonito. El Chow Chow. ¿Cuál es el Chow Chow? Puedes ponernos un Chow Chow. Ese vive entre 9 y 15 años. De hecho, se los voy a compartir en este momento para que puedan ver las fotografías. Fíjate. Este vive entre 9 y 15 años. Ahorita van a ver la imagen del Chow Chow. El pastor de Shetland es una raza con una esperanza de vida entre 12 y 13 años. Que es más o menos como el que era Lassie, ¿no? Uh-huh. ¿Sí o me estás dando la otra? Sí, o sea, tú... te da igual lo si quieres ya vámonos. Mira, ese es el Chow Chow. Ay, ¿a poco no super tiene que ver? Así como tú abrazando. Como para que entre con su mochila y diciendo, hola, rey, ya vine. Con esas greñas también. Nada más que güeras, ¿no? Bueno, cafecitas. Píntate cabello de rubio. De café, sí, me lo voy a pintar. Ya para que parezca yo como el jefe del periódico donde trabaja Peter Parker. Ándale. Bueno, pues, ¿tienes imagen del pastor, Lalito? Le ponen un trompo. Miguel Sánchez Mejía. El pastor. El flauti. Ok. Bueno, ahorita vemos la foto del pastor. Ya está la nota ahí en el grupo para que la puedas ver. Esa es otra de las razas. Luego está el Lhasa Apso, que es un perro pequeño que vive entre 12 y 14 años. Luego aparece el Pug. La esperanza de vida del Pug es de 12 a 15 años en condiciones óptimas de salud. Sin embargo, es una raza propensa a enfermedades como problemas respiratorios y del corazón. Se enamoran muy fácil. No hablamos. ¿Ah, no es por eso? No. Bueno, pues ahí está. ¿Ese es un? Pug. Un Pug. Ese es un Pug. Bueno, es que como yo lo tengo un Pug negro, siento que ya los Pug, el Pug tiene que ser negro. Ajá, pero el que es menos común, el negro, ¿no? El negro. Sí. Mira, otro que tiene una raza. A ver, me voy al 7, Lalito. El bichón maltés. Una raza con una expectativa de vida entre 12 y 15 años. Es este bichón también. Pues sí, casi todos andan, ¿no? Entre los 12 y los 15. Uh-huh. Más o menos. Mira nomás. Ay, qué bonito. Qué bien peinadito viene. Ay, hola, ¿cómo le va? Qué bonitos son los perros, la verdad. Muy amorosos. Dan amor. Sin que te conozcan, te dan amor. Incluso hasta conociéndote te lo dan. Porque luego cuando no conoces, pues ahí vas. No, pero... Pero ya conociendo... Dicen, pero por decir, si tú vas en la calle y te topas a un perrito, el perrito se te acerca y si lo estás acariciando, el perrito se deja. Sí, normalmente ¿no? El perro es así. Porque puedes poner un pequinés. Es como la versión rebelde del Pug. El pequinés también es uno de los perros que anda también entre los 12 y 15 años. Uy. Mira, ¿a poco no parece que fueron a un concierto de los que va José Manuel Gómez? Oye, parece un Pug que le pusieron una peluca. Te digo que sí es. Que sí es así, pero bueno, pues ahí están algunas de las razas. Todavía. Claro, sí hay que considerar varias cosas, ¿no? Como decíamos hace un momento, en principio la alimentación, las condiciones, cómo tiene a su mascota, qué atención se le da, porque pues no es nada más que ahí esté, ¿verdad? También sí, eso lleva. Es cierto. Y sí, los pugs se enferman muchísimo de. Del corazón. De las vías respiratorias. Sí. Y a cada rato del, le dan del corazón. Pues dice, sí, sí, se va al balcón y así. Todavía no conoce el amor, Kiarita. ¿Todavía no? No, todavía no. Le presenté al novio y le tuvo miedo. No me digas. No hubo química. Y me dijo, pregunté al veterinario y me dijo, es que las perritas son diferentes.
La perrita solamente le va a hacer caso a un perrito macho. Que le guste. No, que esté en celo. O sea, que los dos tienen que estar en condición similar. No, el perrito, o sea, siempre va... Siempre, es normal, ¿no? Siempre va a buscar a una perrita, siempre. Que Kiara esté en celo para que pueda ver... Así es. Pero Kiara tiene que estar en celo para que le empiece a gustar y pueda permitir que la huela. Mientras lo ignora. Mientras lo ignora, o sea, sí. Completamente. Así es. ¿Ustedes alguna vez han vivido una situación de desánimo, por ejemplo? Sí. Fíjate, en algún momento seguramente han experimentado el sentimiento de desánimo cuando te falta energía, entusiasmo para seguir adelante. Se sabe que puede producirse por alguna causa psíquica conocida o desconocida, incluso alguna alteración fisiológica. Y pues eso es que vive con la sensación de pesadumbre por la vida misma. Como toda emoción, es natural sentirla, reconocerla, darle lugar para que se exprese. Sin embargo, si se sostiene en el tiempo, puede ser la antesala de una tristeza profunda y desencadenar en una posterior depresión. El desánimo se manifiesta con algunas consecuencias directas sobre el desempeño vital. Aquí hay una, digamos que una síntesis, tres puntos. Cansancio, la irrupción de un problema o una situación sostenida en el tiempo hacen que se padezca un estado de agotamiento muy pronunciado. Que no es lo mismo el estoy cansado porque han sido días pesados y esto, a que tengas un cansancio de otras características que ya requiere... Sí, que te digan, ¿por qué estás cansado? No sé, es como, ay, no tengo ganas, no, mejor me quedo acostado. O sea, es así diferente es. A que, ay, estoy cansadísimo de... La pérdida de rumbo, por ejemplo. Si algo caracteriza el desánimo, es la sensación de que no tiene sentido la vida que llevas. Esta confusión en el rumbo trae aparejada una pesadumbre negativa, ¿no? Y, bueno, pensamientos obsesivos, a lo que es muy difícil apartarse rápidamente. Y, por supuesto, los pensamientos negativos, ¿no? Cosas que... el considerar, porque al final pues así es, ¿no? La cosa, así es la historia y pues siempre es bueno poner atención a lo que sentimos y eso que sentimos, cómo lo trabajamos, que eso también es muy importante. Vamos a hacer una pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Boa, bien, estamos al aire.com, pausa, venimos. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla te invita a la Expo Hortícola Puebla 2022 y al primer Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias. 5, 6 y 7 de octubre, donde ya es tradición, el Agroparque BUAP de los Reyes de Juárez. Participan más de 100 empresas líderes en el sector agrícola, conferencias, stands, invernaderos, parcelas demostrativas y eventos culturales. ¡Te esperamos! Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La fusión vocal exacta para crear una atmósfera de grandes recuerdos y romanticismo. Juntos, en concierto, El Consorcio, con los intérpretes originales de esos grandes éxitos. Y Guadalupe Pineda, una de las cantantes más populares en México y América Latina. 22 de octubre, Auditorio Metropolitano, superboletos.com.
Seguimos en al aire a través de Radio Boab 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Y en estamosalaire.com esta tarde de miércoles. Miércoles 5 de octubre. Miércoles 5 de octubre, si tienes toda la razón. Se está yendo el año, ¿verdad? Sí, a esa se le ha ido más rápido. Es el que siempre se queja de que, ay, no, que ya. Que... Uy, pues es que luego. Mira, ya en 3 semanas hay que estar viendo los preparativos de las festividades de Todos Santos. Ponen la ofrenda, ¿no? Uh-huh. Los seres queridos que ya se fueron. Pero también prácticamente ya estás checando lo del puente de la Revolución Mexicana, que es el 21 de noviembre, ¿no? Ya estás checando el puente. No. Nada más ve la manera de huir. Pues oye, yo te iba a decir que yo ya estoy checando cómo voy a adornar el árbol. Ah, sí, ayer Kairi decidió que este año quiere que el árbol de Navidad sea como si fueran no de esferas. No de... digas. Bueno, está bien. Es una sorpresa. No voy a decir, pero ya lo decidió ayer. Antier, ya decidí, no tenía ni idea, y iba yo caminando, así, en un centro comercial. Y así, con esa música venía caminando Kairi en un centro comercial. Ya sé, ¿de qué va a ser? Mierda. ¿Pero va a durar hasta medio año o nada más la temporada? No, eso nada más fue en pandemia, que duró como 8 meses, fue pandemia nomás. Ah, okay. Estábamos, o sea, en un tema de pandemia. Uh-huh. Pero como de ahora en adelante nada más va a durar como 3 meses. Ojalá en menos, ¿verdad? Sí, lo va a poner en noviembre para el mundial. Y Reyes ya se lo va a estar diciembre, enero y ya para el Día del Amor lo quita. Exacto, dice, ¿no? Ya para el amor ya. Oye, es que, bueno, está bien, me equivoqué que el 30 de septiembre no había clases, pero por el Consejo Técnico, pero este mes de octubre sí va a haber Consejo Técnico, entonces no va a haber. No va a haber clases. Uh-huh. Digo, es que ya tengo aquí el calendario también de todo el mes de octubre, por si les interesa. No, pues, o sea, a mí como mucho... ¿No? No. O sea, ¿no te interesa saber que hay puentes? No, ¿eh? Es que fíjate que Kairi no le mueve mucho el asunto del puente. El asunto del puente es como... Yo sigo haciendo lo mismo todas las semanas. Tú al día, ¿no? Es que para mí los puentes solamente los tomo en diciembre. Uh-huh. Bueno, de hecho son vacaciones, no puentes. Sí, sí, o sea, lo de diciembre que tomas tú son vacaciones. Por eso. Isra se refiere al puente. Tiene 2 años que no tomamos. Bueno, no, pero no tomamos porque pues, no siempre se puede. Porque hubo trabajo. Entonces, ah, bueno, eso. Sí. Y uy, en una de esas este año también vamos a tener trabajo. ¿Ves? Ahora están adelantando. Ahora, posiblemente el trabajo que tengamos sea en una playa. Ah, mira. Pero si no quieres trabajar ese día, pues te damos vacaciones. Te tomas el puente. Te tomas el puente. Hace como 30 años tuve el dudoso gusto de conocer el famoso Callejón del Beso. Sí, es angosto. Tendrá como 3 metros de luz. La cosa es que los turistas se agolpan y hacen unos margalletes, dije, que ni ellos avanzan. Ni dejan que los demás puedan pasar y se ponía mucho peor en los días del Cervantino. La cantina más grande del mundo, se ponía rete feo, saludos. Bueno. Sí, vamos en se cumple en 50, ¿no? Propongo que la temática del árbol de Navidad sea el de la noche triste, por si se tiene que casar Manolo. Ahora sí, quitando este árbol. No, porque me voy a poner más triste y ahora menos. A lo mejor le das felicidad. No, creo. Difícil, muy difícil. Ay, son temas que no sé, ¿no? Ya, ¿para qué platicamos? Ay, ya nada más hay que hacerlo como para los radioescuchas, que ya no estén diciendo, oigan, cásense, que mira la boda. Que ¿Tú ya. crees? Yo creo que les da absolutamente lo mismo. No, sí. Vamos a hacer una encuesta. No, yo creo que les da igual. Mira. Crean el pan de muerto con tocino y lo convierten en hamburguesa, cosa que me parece que ya es una necedad. Ay, no, con aunque eso no se no meta. Luce mal, fíjate, con los primeros días del otoño llegó la fiebre del pan de muerto y aunque solía ser un producto que hacía su aparición en los aparadores de las panaderías, el amor de la gente por este bocado hace que la temporada sea cada vez más larga, pero no solo se ha extendido el periodo en el que el pan de muerto está disponible, sino también ha crecido la innovación y las modificaciones que se hacen a esta preparación tradicional. El pan de muerto ha sufrido cambios de forma, tamaño, color, ingredientes, sabores y muchas otras. Algunas modificaciones han sido un acierto, mientras que otras no tanto. Pero este año
Bacon Bar se atrevió a tomar un clásico de la temporada del pan de muerto y combinarlo con su ingrediente estrella, el tocino. Así fue como nació su pan de muerto con trozos de tocino, pero esto no acabó ahí. Este pan con sabores dulces, salados y ahumados es tan solo una de las piezas de su nueva creación, la muerta. La muerta es una hamburguesa que está en ese pan de muerto con bits de tocino y que aloja todo lo que un amante del buen comer desea. Está conformada por unos 150 gramos de su mezcla especial de carne favorita, que es la de res, cebolla caramelizada, queso, cheddar blanco, láminas carnosas y crujientes de tocino, para terminar, crema de tocino. Esa es la hamburguesa que se hace con el pan de muerto. Ahora, habrá quien diga, ¿para qué hacen esas cosas? Sí. No es necesario, dejen el pan de muerto como estaba. Claro. Y otros que dirán, bueno, ¿por qué no nos abrimos a las nuevas experiencias y a estos ejercicios culinarios? A mí me gustan las hamburguesas. Pero en algo... Entonces, si no me dicen, este es un pan de muerto con tocino y todo eso, en una de esas digo, ay, mira una hamburguesa, y ya, ¿no? Aunque la imagen, ahorita veremos la imagen, ya ustedes dirán si les parece apetecible o no. Pues sí, porque de entrada con toda esa combinación no llama la atención. Mira, para empezar, a mí las hamburguesas... Bueno, sí, tú no eres fan de la hamburguesa. No soy hamburguesa, o sea, nada. No eres hamburguesera. No. Pero vean eso. Mira. No, sí, hay como un shock, ¿no? Sí. Eso no se ve padre. Hay otra, ¿no, Lalito? Bueno, porque... captura la de la misma nota. Porque hasta parece que es así como Magú haciéndole ojitos. Esta como que causa un poco de escozor, porque es un pan de muerto, ¿no? Quizá con sabor, azúcar dulce. Dulce, pero que tiene esas combinaciones o esos elementos. Y a un lado las papas. También, no. Salada. O sea, no puedo. No. Creo que no podría. Bueno, no soy fan de la hamburguesa y pero soy sí, fan del pan de muerto. Entonces lo que haría es quitar el pan y comerme el pan y dejar todo. Y ya con eso. Pero sí, no. Y tampoco soy fan de que le pongan, ya sabes, el chocolate y todo eso. No. Mira esa. Mira, ¿a poco no parece Magú? Así como sacando la lengua. Sí. ¿No? Esa es la que... Habrá mucha gente que diga, vamos a probar dulce con salado, como... Han hecho otras cosas, ¿no? Que es, bueno, la concha que le ponen frijoles. Sí. Pero yo creo que estás preparado de alguna manera ya. Cuando te dicen qué son los ingredientes. Pero porque son pocos, no tiene tantos diferentes sabores, ¿no? Uh-huh. Como aquí, que es la carne, el tocino, queso, imagino. Y además, cuando pides una concha con frijoles, o sea, es una bomba, ¿no? Le llaman, ¿no? Ajá, sí. Llegas a los lugares en específico donde las venden, no es cualquier lugar, ¿no? Así es, bueno, pues así la historia con este asunto de la, no hagan de la, eso. De la hamburguesa. Sí, digo, si no les llama la atención, pues no la coman. Yo trabajé con una persona que es... tampoco. Es que no, está bien que se quieran desquitar de Manolo, pero no sean así, quiten la música. Ah, ya pasó. Yo opino que no se ve apetecible. Y sí me gusta lo dulce con lo salado. Bueno, eso puede ser, ¿no? Ya, la imagen, nos dice Elba, no es así como de, ay, sí se antoja, no. ¡Huye, Manolo, huye! ¡Corre por tu vida! Nos dice aquí un mensaje. Preguntando si Kairi se ha subido alguna vez a algún transporte público. Sí, claro. Lo de la casada es nomás por el bullying sano. Cada quien arruina su vida como quiere. Pues mira, José Alfredo es... Cásense, saludos. ¿Ves? Dice, pues yo opino, en mi opinión de mí, que la felicidad de Manuel Frausto va a estar completa el día que sé que contraiga nupcias con la bella Kairi. Para dar inicio a la encuesta. Sí. Gracias, José Alfredo, yo sé que tú me apoyas. Tiene boletos, gracias, para la próxima premier. Ay, qué cosa.
Oye, le mando un abrazo también a Ernesto Sandoval, que ayer los vimos en el informe, pero ya no. Me dice, ni una foto, ni nada, nomás. ¿No? Ahí andabas, para arriba y para abajo. Sí, un abrazo, un abrazo. Sí, sí, ahí nos vimos. Dame un segundo que tengo que mandar un mensaje hasta las 5. Nos pone 30. Beatriz Tagle. Hola, chicos, buena tarde. Hola, doña Betty, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Cómo va el muchacho? Mac Beatriz, tomen un cafecito para la lluvia, muchachos. Buenas ya tardes. Ya, Kairi, Irre y Kairi, bueno, ellos llegan y cafecito y luego todo. Yo apoyo a Manolo, el noviazgo debe ser eterno. No, pero es que eso no está en discusión. Pero es que qué necesidad. O sea, digamos que te llega así una obra de arte y dices, ay, pues hay que ponerle bigotes. No, ya, así está bonita, ¿para qué le mueves? ¿Sabes qué? Te iba a contestar algo, pero no puedo al aire. Así dejémoslo. Oye, me dice Estefanía, no te cases, sino luego cómo te molestan. No, porque ya lo molestarían diciéndole, ¿ves? ¿Para qué te casaste? No, yo me la pasaría diciéndole, se los dije, ahí están de necios, que ay sí, ve que ay que... Ya, todos que es bien bonito el matrimonio. Uy, sí, qué padre. No, bueno, hay gente que le va muy bien en el matrimonio, pero pues es como aquel que decide escalar montañas. Pues hay quien nació para escalar montañas y se le da a escalar montañas. ¿Hay quien no? Tú no naciste. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Hola. Dijera el Divo de Juárez. Así es. Hola, estoy en total sintonía con Kairi. Uno, bodorrio, comparto situación. Dos, lo rico es el sabor del pan en sí mismo, sin rellenos ni sabores extra. Exacto. O sea, coincide contigo en todo. Okay. Yo digo que Manuel es tan codo que no quiere pagar la comida y bebida a tanta gente. Pero, pues, ¿cuál tanta gente? ¿Íbamos a ir 10? Iba a ser pequeño. Iba a ser, nomás lo sé, que nomás la familia. Sí, yo sé, de un lado iba a ser 350, de otro lado 17. ¿No? Sí, sí. Yo ya ni familia tengo, entonces, mira, ya, de este lado sí. Te va a salir barato. Fácil, rápido, ¿no? Nos damos a la fuga. Sí, creo que reunimos más invitados en las posadas de al aire. Mira, o sea, vamos a hacer. Toma usted como esposa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joven, ¿por qué corre? ¡Deténganlo! Mira, ráptame. Así en un caballo. Te robas a la novia. Ay, qué bonito. ¿A la que sea? Así en un caballo, la subes al caballo, te bajas y como la quinceañera. Yo... Ay, a ver a dónde llega. Ay, o sea, estoy hablando de yo, mi de novia. Mi querer comer. Mira, esto de verdad es mala suerte. Uh-huh. Y no la ausencia del matrimonio. Porque esa es una decisión, eso no es por fortuna, ¿no? Ajá. O sea, no llega uno y dice, ¡ay, qué suerte! Mañana me caso. No, no es pues así. Yo he sabido de muchas. No. ¿Qué dices, ah, bueno, neta? Sí. ¿Otra vez? Tú sí dices, bueno, ¿sé qué suerte? Cosa. Bueno, algunas personas cuentan con una fortuna cuestionable. Pues en redes sociales una persona compartió la anécdota de que se había escapado del trabajo. Dijo, me voy a dar a la fuga del trabajo. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir a un destino turístico. Hagamos una locura. Ajá. Pero pues en el vuelo comercial se encontró a su jefe. No. Pues... Por medio de TikTok, la usuaria difundió el divertido video donde se puede apreciar el momento exacto en que se encuentra a su jefe, a quien de inmediato logra sorprenderse y le hace una seña. Hasta el momento el video cuenta con más de 5.5 millones de reproducciones, alrededor de 532 mil likes y con casi 5.500 comentarios por parte de usuarios de la red social, pero bueno, pues ella pues trata de hacer eso y ahí se encuentra el jefe. Espero que no le hayas dicho que estabas en el hospital. Esa mirada fue, no te digo nada porque yo tampoco pedí permiso a recursos humanos. Tranqui, amiga, yo me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y me vio mi suegro, puso otro. No. Híjole, la junta de negocios en Cancún. Son algunos de los comentarios de los internautas que se estaban dando. Yo la única vez que me di a la fuga, que no le avisé a nadie,
dije que iba a un lugar y no iba a ese lugar. Uh-huh. Me fui a un billar. el Reforma era, ¿alguna vez les conté? Sí, ahí que en... tenía así una, como una franja verde. Ajá. Y cuando estaba yo así a punto de... Ya con mi taco y listo para la carambola, volteo y veo el coche de mi papá. Pero mi papá está viendo hacia el frente. Entonces yo rápidamente me puse así. En la columna. En la columna, sí. Y esa ha sido la única situación así de esas. De yo no dije que venía. Porque luego hay quien dice, no, pues yo no fui a la boda, pero hasta bailó. ¿No? ¿En serio? Sí, sí. Hasta felicitó a la novia. Sí. No, se formó. Bueno, bailó él solo, ¿no? Porque... ¿Por qué qué? Porque no sabía si decir sí o no. Porque cuando todos, el acompañante nada más hacía. Oye, cuando le preguntaban, oye, ¿quieres bailar? Pues nunca supo decir sí. No pudimos descifrarlo. Sí, no pudimos. Bueno, sí, no. Todo el tiempo la duda fue si se le estaba pasando bien o mal, o si le caíamos bien o mal. Porque no vi una sola expresión. Sí. Oye, pero qué bonito es eso. Es padre. Yo soy súper expresiva. O sea, a veces sí, pero dices, no, pues aunque seas así, para que no esté raro, ¿no? Oye, no, a ver, yo soy muy expresiva. O sea, a mí quien me cae mal, o sea, se me nota. Quien me cae bien, se me nota aún. ¿Por qué dices que sí? Yo nada más confirmando que sí. Entonces, eso es bonito, porque imagínate. Sí, estarte descifrando, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué habrá pasado? ¿Qué a Iris se le estará pasando bien o no? Y ya sabes, eso. ¿Qué pasó? ¿Quieres algo? No, nada. No. ¿Ya te quieres decir no? Pues cuando tú digas. No. Sí. Tú te la estás pasando bien, ¿no? Y yo, sí. Pues tú avísame. Hemos ido a reuniones y llegamos a un acuerdo, ¿no? Desde antes. No, pues una hora, ¿no? Nada más como para... Solo hacemos acto de presencia, ¿no? Acto de presencia. ¿No? Acto seguido, 4:30 de la mañana. Y yo no me la quedo viendo. ¿Qué? Cuando quieras, o sea, se la pasando bien, yo o qué sea, hago, ¿no? Uno dice, cuando ya tengas ganas de decirte, me dices. Pues no me dice. Pues sí. No. Pues yo me sigo. Bien. Sí, te la estás pasando bien, ¿no? Pues sí. Sí, mismo que tú mismo pagues el switch. Una vez apagué el switch de una fiesta de Armando. ¿No? Sí, ya andaba yo así. Ah, ya estaba haciendo planes para irse a una casa a seguirla. Ah, sí, ya iba a ir. Ya nos íbamos a seguir la fiesta. Pero sí estaba yo ya... Para empezar estaba pidiendo Kumbala, imagínate. No, sí, ya estabas. A Frido, que empezó como una broma, pero luego... Macumba. Sí, cierto, Kumbala. Para que veas cómo estaba. Era Macumba lo que yo pedía. Sí, o sea, sí. Le decía a Frido, ponme Macumba. Con Verónica Castro. Que eso había sido una conversación que tuvimos 4 horas antes, ajá, ¿no? ¿Cuál era la canción más rara que les habían pedido cualquier cosa? Y por eso yo iba y le decía, que pongas Macumba. Y en una de esas ya fui al baño y ahí andaba Yamel también de regreso. Y fue de, y esto es del switch, bájalo, ok, ¡cach! Se fue la luz, la volvimos a poner. Entonces, uy, se fue la luz, ¿quién sé qué pasó? Pero ya luego le confesé a Armando que había bajado el switch de la fiesta, porque no me ponían Macumba. Me pusieron Kumbala. Me pusieron Kumbala y dije, pues no, roja no es la luz. Ay, Dios, ya me dio calor. Bueno, pues es que eso pasa cuando empieza uno con discusiones de estas características. Sí. Dice aquí, recuerda Manolo, matrimonio y mortaja del cielo bajan, así que dile no a esa persona y cuéntale a quien más confianza le tengas. ¡Huye! Dice otro, fíjate. Huye, José. Manolo, si se pone muy ruda la situación, aplica la fuga de nuevo, dice. El programa era muy bueno, reía carcajadas hasta que llegamos al tema del matrimonio. Oh, antes pues. Fue divertido. Ahora solo siento escalofríos. Mac Beatriz me dice, yo soy madrina de desechables para la boda. Soy Tenkai. Ah, mira. Manolo, no le saque, sí le saco. Entonces, sí ponte el lazo al cuello, dice aquí. Manuel, ya eres de lo peor. Hagamos encuestas. Pero pues, ¿dónde está la mentira? Ahora la tormenta está más fuerte en Cholula, dice. Qué ironía, Cari, queriéndose casar. Y otros ni novia tienen.
Bueno, podría llegar, amigo. ¿Y por qué ven a Isra todos? El algoritmo, ¿no? Eso dice el mensaje. Sí, sí, ¿por qué ven todos a Isra? ¿Ves? También dicen que no. No entendí, pero dice que no. No, no le entendiste, pero no le entendí, pero dice que está de acuerdo conmigo en que pa' qué. Ok, perfecto. Bueno, oye, no hemos revisado los comentarios en YouTube. ¿En Facebook tú los ves, Kairi? Sí, los son los que estoy leyendo, que están de acuerdo conmigo. Todos. Fíjate qué raro que en esa red social estén de acuerdo. Sí, mira, todos. 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 ¿Para cuándo, señorita Cásese? Sí. Mira, saludos a todos, dice Juan Carlos. Buenas tardes, amigos. Les mando un saludo. Me da mucho gusto verlos nuevamente, ya que por cuestiones de trabajo solo podía escucharlos. Gracias, Israel Aspinwall, que anda por aquí. Saludos. Hola. A mí me dijeron hasta aquí en Teciutlán. Ahí terminó su historia de amor, en Teciutlán. En un bautizo. Y además éramos padrinos. ¡No! Pepe Pérez dice, llueve bien mucho por el oriente de la ciudad, díganle al venerable chico del clima. Y luego chat 69, que pone muchos mensajes. Hola chicos, buena tarde, saludos a todos, dice Luisa Meneses. Saludos. Yo creo que San Francisco ya se atrasó el calendario porque el cordonazo era ayer, no hoy, y menos tan temprano. Ay, cierto. Y no, luego cuando ando sin sombrilla, dice. Hola a todos, buena tarde, la noticia que dicen se acaba de confirmar hace unos momentos para los que vivimos chiquilladas, nos dice José Luis Prieto. Gracias, José Luis. Lo mejor de hoy, saludos, dice Gabriela. Gracias, Gabriela. ¿Vieron la nota del hombre que se escapa del trabajo para irse de vacaciones? El mismo avión que iba su jefe. Sí, sí. De hecho era una mujer. Dicen más mensajes. Roberto Carlos, ya me perdí. ¿Por qué te quieres casar, Manolo? Este es el problema. Cuando empieza una discusión y uno llega a la mitad, ya cuando llegas dices, ¿pero y cuándo va a ser la boda o qué? No, no, sí. Todavía no escuchan, estamos en escuchan lo que les conviene. Lo que quieren, lo que quieren oír. Sí. Dice aquí, buenas tardes, saludos a todos, gracias por siempre hacerme pasar un rato agradable, dice Roberto Carlos Morales, gracias. Ay, saludos, Roberto. También está una que quiere mandar a su esposo al mundial para quedarse con el amante. Ándale. Pero está muy caro ir al mundial, ¿no? No lo hagas, sí, siempre es más barato quedarse con el amante. No lo hagas, Manuel, dice aquí, no lo hagas, no es recomendable, dice Leo Camus. Ay, no porque no la hayan pasado bien. Oye, Alfredo Moreno dice que si el evento de electroquímica en la Facultad de Ingeniería va a tener costo y si hay que sacar pase, gracias. Ahorita lo checamos y te avisamos. Miguel Carreño dice, Manolo, si te casas yo pongo el ajuar del novio y la música. Me espero. Puro sonido. Isra, ¿no quieres tú aprovechar? No, Miguel, no, pero sí me caería bien un traje. Sí, eso de andar vendiendo así, sí. De camisa nomás, ¿no? Da. No, pues sí me caería bien un traje para ver si dicen que, pues usted anda vendiendo enciclopedias o seguros. No, Miguelón, pero pero ya hace falta un nuevo traje, ¿no? Vamos a ver si lo cambiamos. Si te digo que para la fiesta todo el mundo se opone. Sí, sí. Pero no, ya viene la fiesta. Ahora, lo que no hemos preguntado es por qué no Lalito, puede ser. ¡Lalito! Es que hoy no saludamos ni a Lalito ni a Iker. No. Es buen momento, fíjate, para escuchar su opinión. Cuéntanos, Lalito, tú sí. Matrimonio, yo podría ser madrina, ¿eh? Sí. No puede hablar ahorita, Lalito. ¿Cómo se crees? Está sintiendo mal, dice. Pero Iker sí va a hablar, dice que él se quiere casar. ¿Sí? ¿Será? No, todavía no. Todavía no, pero, no. O sea, pero sí está en tus planes. Ah, sí, pero. Pues, o sea, pero. Dentro de unos muchos años. De unos muchos años, dice, sí, ¿ves? Sí, no. ¿Y Lalito? Vemos, ¿no? Ahí vemos. vemos, bueno. Pues así la historia. Isra, terminemos con la información, por favor, después de este... Desaguisado. De esto que no llegamos a ninguna conclusión. Que además, cosa que sabíamos desde el inicio. Bueno, oye, hoy da a conocer cifras la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ajá. Y el Ayuntamiento de Puebla. Algo que sí llama la atención y que debemos de tomar mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo para disminuir estos números. Resulta que por accidentes de transporte público capitalino se han sumado en el primer semestre del 2022 85 lesionados y una persona fallecida en el municipio.
en la mayoría de sus accidentes destacan choques, tanto choques como atropellamientos, y esto lo informa el sistema de la Secretaría de Seguridad Pública. Y los reportes hechos de tránsito del ayuntamiento detallaron que entre 9 y julio del 2022 ocurrió en promedio un accidente de tránsito de unidades de transporte cada 26 horas, lo que derivó en la muerte de un peatón en marzo pasado. Y otra de las características de los accidentes de tránsito del transporte público fue que terminaron con heridas para 21 conductores, 49 pasajeros y 15 peatones, por lo que acumularon 85 heridos por los hechos de tránsito en los que participaron tanto camionetas como camiones. Decimos que es de llamar la atención porque sí se incrementó mucho la movilidad, ¿no? Con el regreso a clases, también con el trabajo ya presencial al 100% en muchas empresas, en muchas zonas o en muchos lugares. Y entonces, pues la gente, como que iba a la desesperada, ¿no? A ver, hay más gente circulando, sí, pero también no hay una buena capacitación para conducir un vehículo, y no hablo únicamente del transporte público. Uh-huh. Creo que no lo hay en Puebla. Uh-huh. Muy marcado, ¿no? No se saben las cosas básicas para conducir. Entre los principales tipos de accidentes en los que participó el transporte público capitalino entre enero y junio, resaltan los 142 accidentes de tránsito de transporte público ocurrieron por 144 choques, 11 atropellamientos y 12 caídas de personas. Sí. 12 caídas de personas. Pero digo, ahí nomás te va dando una idea. Al cierre de enero y junio de 2021 se reportaron en la capital poblana 92 accidentes de tránsito en los que participó el transporte público en comparación con los 167 incidentes que se dieron en el mismo periodo de este año, que arrojó el incremento de más de 81%. Pues en parte también por la movilidad, porque hay más gente circulando, ¿no? Sí, claro, porque fueron 2 años que estuvieron casi en casa, ¿no? Mucha gente estuvo en casa, pero sí funcionaba el transporte público. Sí, claro, sí. Pero había mucho menos gente y luego vuelves a salir, te vuelves a acostumbrar al tráfico, pues obviamente sí, creo que te... Sí, y entonces también hay más, digamos que las probabilidades crecen, ¿no? Entre más autos, más pero también a la impericia de conductores de los dos lados, transporte público, particulares, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el centro histórico se da un accidente de una ruta 3 que se pasa a un alto. Entonces, también ahí te explicas, oye, pues es que los conductores de transporte público siguen con esta misma línea de, pues me paso el alto, me trato mal al público, bueno, al usuario, cosas que a veces a la gente le... Pero quiero subir el precio. Exactamente, quiero que me den una mejor, me den el chance de ponerle a 10 pesos por lo menos, ¿no? Pero no hay mejoras en el transporte. Oye, dice aquí, ¿dónde está la autoridad del Estado? Estamos hablando de concesiones de transporte público, se les debe poner todo tipo de condiciones a los concesionarios y aplicarlas con severidad. Sí, pero no tenemos los números a la mano. Es motivo de otro día que hablemos de eso, dicen. En la boda se decide con la dinámica que tienen para regalar playera. A 10 votos. ¡Ujule! No, yo creo que esa dinámica no aplica hoy. A ver, mándale aquí un mensaje. No me estás ayudando. Pues, si me ignoras es que te quieres casar, dice. Manolo, cuando te preguntan que cuánto vas a casar, diles como el Chicharito. No depende de mí. Solo diles así sabiendo que no lo harás. Ah, mira, puras maneras de fuga me están dando aquí. Lo que va a mandar al Mundial es a su esposo, dice. Ah, caray, a mí eso me interesa, que me manden al Mundial. Bueno, entonces esperamos a la posada a ver si en una de esas... Cásense. Mira, yo te pudiera mandar al Mundial, pero como no estamos casados... No me gusta, fíjate que no me resulta muy atractivo el de Qatar. Ir al Mundial de Qatar no me resulta nada atractivo. En una de esas... Ajá. Ya, próximas convocatorias. Y luego sigues en México, ni siquiera para que me manden. Entonces, sí, lo más dijo que y nos queda aquí muy cerca, ¿no? Estados Unidos, Canadá. Directamente a pausa, porque fíjate que ya son 4:30, tenemos que ir a corte. Ya. Para regresar con la sección de la ciencia y el doctor música. El doctor música. Yo creo que se le quedó. Oye, ya se le quedó por tanto ambiente que tiene cerca. Sí. Vámonos con el doctor Mújica. Ahorita que regresemos en la sección de la ciencia aquí en Al Aire. Thank you.
Bueno, pues es momento de saludar al doctor Mújica, es el espacio de la ciencia, es miércoles y ya está con nosotros. Doctor, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Manolito? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, tardes, doctor. Hola. Estás con invitada, saluda, por favor. Estoy con invitada, sí, una invitada de lujo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Berta Michel y trabajo en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabaja de directora, por cierto, ¿eh? Sí, de directora. Hola, Berta, sí, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Trabajo, que conste. Sí, pero por eso digo, sí trabajo, o sea, aunque sea de directora. Sí. No, pues qué gusto verlos y tenerlos en comunicación con nosotros en este segmento de la ciencia, doctor. Oye, Manolito, pues muchas gracias, ya sabes, aquí andamos por Zacatecas. Sí. El Encuentro Nacional de Divulgación Científica, está el Congreso Nacional de Física, con todas sus divisiones. Está el Congreso de Astronomía también, ¿no? Ahí vamos a presentar también cosas del eclipse y hay muchas presentaciones. Y la verdad es que hay un montón de gente aquí. El Encuentro de Divulgación Científica es justo aquí en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Tita es la encargada de todo esto. Ella se encarga no solamente de organizar este encuentro, sino se encarga de hacer la mejor divulgación de la ciencia en este estado. Y tiene un montón de cosas que platicar, pero antes de que pasemos a ese punto, nada más quiero presumirles la oficina de Tita, ¿sí? A ver. Pueden ver ahí arriba, quienes están en estamosalaire.com, ahí pueden ver los tres volúmenes del Señor de los Anillos, ¿sí? Ajá, sí. Ningún problema, ¿sí? Hay carteles, hay carteles por allá, hay carteles por acá, ¿sí? También, el Hobbit, Star Wars, pero... bueno, es que también aquí es entre Star Wars y el Señor de los Anillos, aquí hay pelea permanente de cuál es mejor, no, es cierto, aquí los dos son igualmente buenos, y por eso le pedí a Tita que nos diera chance de venir a su oficina, porque no solamente hay eso, o sea, está aquí, y ya iba a decir el apodo que tiene la espada, pero no lo voy a decir, porque lo censuran, pero mira, esta espada, ¿sí? ¿Está el Win o no está el Win? Porque no he visto si está el Win. No está. Ah, no, entonces ya va a estar chido el programa. Pero pero está Armando, ¿no? ¿O tampoco? No, tampoco. Oye, este programa era especial para ellos dos. No, ¿sí? Me digas. Llevo meses preparando este programa para ellos, pero ni modo. Pero miren, esta es una espada del Señor de los Anillos. Es Andúril, la espada Andúril de Aragorn. Y acá tenemos a Dardo. A Dardo, la, ¿sí?, espada de Frodo. Sí. Así es, bueno. Okay. Tita es conocida también aquí en el... Bueno, es conocida como Tita en el bajo mundo de la divulgación científica, ¿sí? Pero también es conocida aquí en la zona como desde Lady Vader, ¿no? ¿Sí? Cuando es una malvada. Cuando es malvada, sí. Pero cuando es buena, le dicen Gandalfa, ¿sí? Entonces, eso lo he ido aprendiendo aquí poco a poco, por supuesto ya no me lo dijo, ¿verdad? Pero justo es por esto, porque Tita es una gran divulgadora, es una promotora de la ciencia, es por supuesto una excelente directora, pero ¿sabes? Le gusta esta parte de la literatura fantástica, y no solamente porque le gusta para leerla y disfrutarla, sino porque también la utiliza para hacer divulgación científica. Y de eso le quiero empezar a preguntar a Tita. Adelante. Platícanos, Tita, ¿por qué esta parte de la literatura? A mí se me hace que leer te resuelve el 50% de los problemas de tu vida, o sea, de los que sean de ciencia y de no ciencia, ¿no? Leer te abre horizontes, te enseña a ver de formas diferentes el mundo, te enseña mundos nuevos también. Pero yo creo que la ciencia ficción en específico, y algunas cosas de fantasía también, luego les platico, son una herramienta maravillosa para la divulgación de la ciencia. Por supuesto, esto ni lo descubrí yo, ni se me ocurrió a mí, es algo que desde hace mucho tiempo se está viendo en los programas de enseñanza de ciencia, tanto formales como no formales, y como a mí me funcionó, entonces yo pienso que puede funcionarle a otra gente. Yo soy de las personas que en preparatoria pensaba que la física era algo que alguien se había inventado con el único objeto de hacerme la vida miserable. O sea, a ver, mis papás, mi papá es médico, mi mamá era médico, entonces biología yo me llevaba bien con ella, química también, matemáticas me encantaba, que yo digo que matemáticas no es una ciencia, sino un lenguaje, el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Sí, que es, sí, lo que tienes que aprender a hablar si quieres comunicarte con la naturaleza, pero física,
Se alimentó el demonio, seguramente. Sí, ¿no? yo la sufrí en lugar de gozarla, ¿no? Entonces, para mí, física era aparte y ni quería saber nada de ella y, francamente, no me importaba. Hasta que leí un cuento, una novela corta de Lars Nibel, que se llama El hombre con el agujero negro en el bolsillo, ¿no? Y entonces yo dije, ah, esto está interesante, ¿qué demonios será realmente un agujero negro, ajá, no? Ajá, ¿y cómo funciona esto? Y ¿dónde están los agujeros negros? ¿Y para qué sirven? ¿O qué podemos aprender o no de ellos? Y yo dije, bueno, pues entonces hay otra forma. Hay una física que yo no conocía, que no estaba en el cuaderno con los problemas, esos espantosos, no sé si ustedes se acuerdan. Un coche sale de Guadalajara a tal hora, otro coche sale de Zacatecas. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuánto duran? Entonces, son maravillosos, ¿sí? ¿No? Y eso de póngale tanto peso, ajá, aquí, tanto peso. ¿Qué dices? ¿Pero por qué esos pesos? Sí, digamos, ¿a mí qué, no? Y entonces, esa fue la otra cara de la física que a mí me enseñó la ciencia ficción. De hecho, mi primer trabajo de hace unos... ay, como 28 años en este museo. Era una nena en ese entonces, por supuesto. Sigue siendo la nena. Y estaba como en kinder. Entonces, mi primer trabajo tuvo que ver con ciencia ficción. A mí, el primer trabajo que hice para esta universidad, me enteraron por ahí de que había hecho un diplomado de museología. Y entonces dijeron, ah, pues esta puede ser una exposición, ¿no? Y se nos antoja que vamos a hacer una exposición con todo el patrimonio de la universidad, que tiene un montón, ¿no? En cuanto a pintura, tiene una colección de pintura virreinal maravillosa, tiene otra de pintura moderna muy interesante, pero también tiene un gabinete de física, tenía el gabinete de física, ¿no? Que además, déjenme decirles, ya era como un museo establecido, ¿no? Y de repente yo me encuentro con estos aparatos maravillosos, con esas historias de los aparatos y de la gente que lo había creado, con la misma historia de cómo llegaron a Zacatecas. Esa historia bonita, sí, ¿verdad? Sí, tengo que decirla así. En la época del porfiriato, ¿no? Donde reinaba el positivismo, que básicamente en enseñanza científica era lo que no veas, no te lo creas. Entonces, había que hacer experimentos. Y me enamoré. Y mírame, 28 años después, aquí ando en lo mismo, disfrutando verdaderamente cada día el trabajo que hago. Yo le comentaba a Raúl, pues a mí me pagan por jugar. Yo soy feliz estando en el museo, porque a final de cuentas tengo la oportunidad de aprender diario. Tengo la oportunidad de convivir con jóvenes, que yo creo que es mejor que el Botox para mantenerte joven. con muchachos, ¿no? Que luego dicen que aquí somos como vampiros, que les robamos así la juventud a los muchachos. Pero a mí esa es la cosa maravillosa que me tiene aquí en el museo. Que además, o sea, de verdad, muchachos, tenía, perdón, Manolito, sé que tenía que haber preparado unas imágenes para compartirlas, pero la verdad es que ha estado un poquito intensa estos días, ¿no? Ha sido un poquito como de andar de aquí para allá, en todos lados, pero las exposiciones son maravillosas, o sea, así como el gabinete de física que tienen aquí, las diferentes salas, ¿no? Y además del edificio, que es precioso. Ahorita hay unas charlas, están hablando los divulgadores, porque este encuentro es muy, muy, muy bonito, es bien estructurado, yo creo. Durante todas las mañanas hay como veintitantos grupos de... ahora tuvimos 31, porque 21. Tuve que desdoblar a los cuartos, porque teníamos escuelas que no teníamos programadas y pues llegaron en modo de regresarla. Claro. Pero 30, sí. Más de 30 grupos, que imagínate, 30 grupos de divulgación de todo el país, bueno, no completamente todo el país, pero de diferentes estados del país, ¿no? Sí. Y están distribuidos en las plazas aquí de Zacatecas, en los jardincitos, plazas, parques, hay muchos sitios, y están dando talleres, demostraciones, están haciendo su trabajo. El trabajo que hacen los divulgadores lo están haciendo todas las mañanas. Desde ellos se instalan 8:30 para empezar a las 9 y acaban a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Se van a comer, ¿sí? Uh-huh. Y regresan a las 4 de la tarde y tienen sesiones con expertos en divulgación, que les platican sobre la divulgación, un poco sobre cómo hacer divulgación. Ahorita están hablando sobre cómo evaluar divulgación y esto. Entonces ellos tienen otro programa de 4 a 7. Que es para divulgadores, para divulgadores. Profesionalización así de divulgadores. Es. Entonces es formidable, o sea, con ahora sí que de una sola pedrada atacas dos problemas que tenemos, pero ha sido maravilloso, aún con la lluvia, ¿sabes? Ha llovido, ha hecho frío, ¿sí? Que nos estamos acostumbrados a ese frío, y está lleno de chavitos. Sí,
Perfecto, ¿no? O sea, el lunes tuvimos como un poco de miedo, porque justo cuando empezaba el encuentro, y además cuando teníamos un montón de grupos de preescolar programados, empieza a caer una tormenta y dices, no, es que no puede ser. O sea, lo único que estaba fuera de nuestro control y sale, ¿no? Pero se recuperaron bastante bien. Déjame decirte que hoy, por lo menos, ha habido muchas más llamadas, pero a mí una me impresionó mucho de un director que tenía es una escuela privada que tiene desde preescolar hasta secundaria, hasta prepa, mentira. Y el primer día tenía programados preescolares y primarias, y pues no los canceló porque sí estaba. Sí, estaba. Y me habla desesperado y me dice, estoy que me tragan los papás. Me están diciendo de cosas, porque ¿cómo es posible que los otros sí vayan y sus niños no? Claro, ¿no? Entonces, claro. Pues ya le hicimos un lugar el viernes, no sé cómo le vayamos. Es doble, segundo piso, va a tener que poner en todas las carpas de dos pisos. No, aquí se arregla. Seguro, todo. Sí. Si se seguro. Trata de atender gente, aquí se arregla. Así es, porque tienes un gran grupo, el gran grupo de los chicos Quark, ¿no? Que, bueno, ya ha estado Miguel con nosotros, estuvo hace una semana, ¿se acuerdan, chicos, no? Estuvo Miguel García Guerrero. Y antes ha estado Frijolito, ¿no? Trabajando. Pero bueno, oye, Irra, ¿será posible que por favor mejores el clima aquí? Difícil, creo que le vas a pedir doctor, un imposible. Doctor, pero lo vamos a intentar. Aquí también llovió, ¿eh? Y háganle la lucha, por favor. Despejado para mañana y de mañana y el viernes. ¿Te late? Sí. Vamos a intentar que sean esas condiciones, doctor. Es que Irra es el chico del clima, entonces es el que siempre nos arregla ahí todo. Entonces, sí, porque mañana también están anunciando lluvia, entonces pueden hacer algo, por favor. Sí, por favor. Aunque sea cruza los dedos, ¿no? Ya sí. de cuatro. Okay. Los de los pies, ¿no? Oigan, y justo, o sea, no le da miedo, o sea, digotita, o sea. Ya es peor que Miguel y que Frijolito juntos, ¿no? Entonces, tiene este grupo, justo este grupo Quark, que son los que están atendiendo. Platícanos, por favor, de Quark. Bueno, Quark nació hace, más de 21 años, ya casi cumplimos 22, y nació para atender un programa del museo, que era el Club Infantil de la Ciencia. Un programa en el que cada sábado, todos los sábados del ciclo escolar, recibimos niños y les damos talleres de ciencia recreativa de una forma bastante estructurada, es decir, tenemos varios programas anuales donde cada año se trata la ciencia de una o de otra manera. Y esto lo hicimos porque había muchos niños que regresaban. O sea, no nada más venían un año y ya se iban, sino que de repente teníamos niños que los teníamos aquí 5, 6, 7 años, ¿no? Y entonces no faltaba el que dijera, sí, ya me lo sé. Entonces no, eso nos ponía a inventar cosas nuevas. Total que Quark nace con esta idea, con esta vocación de atender el Club Infantil de la Ciencia. Yo le comentaba a Raúl que a mí me sorprende todos los días, o sea, después de 22 años, me sorprende, me emociona, me maravilla la generosidad absoluta con que trabajan estos muchachos, ¿no? Porque no les damos nada. O sea, son voluntarios. Muy de vez en cuando les damos de comer, pero así como bien de vez en cuando, ¿no? Y entregan su pasión, sus conocimientos, su tiempo a divulgar la ciencia para otros, ¿no? Poco a poco ellos mismos han inventado y se han hecho otros programas, entre ellos el de Astropatos, que tú conoces bastante bien, un club de astronomía para aficionados, y han ido creciendo, hasta tener docenas de voluntarios al mismo tiempo, que además nos duran mucho. Digo, nuestro voluntario ahorita activo, aparte de Miguel y yo, que somos miembros fundadores, pero nuestro voluntario activo más veterano tiene 18 años, casi 19, trabajando gratis, sin pedir nada a cambio. Obviamente él tiene así su trabajo con el que mantiene a su familia, que aparte se encontró aquí, porque aquí le conseguimos novia. Antes le prometíamos eso a los muchachos que venían a trabajar, que les íbamos a conseguir novia. Creo que al único que le cumplimos fue a Evo, a Edgar, y
le conseguimos novia y esposa, y ahorita ya hasta ya están produciendo hasta nuevos están produciendo ya nuevos quarks. Así ¿sí? es. ¿Verdad? Sí, pero bueno, es tienen ustedes uno como eslogan, ¿no? La ciencia divertida. Ese es el eslogan oficial. Quark, la ciencia divertida. Hay otro. ¿Trabajamos por comida? No. Ese no. Eso lo hacemos todos. Ahorita les platico. No, el de Quark. Quark una vez en la vida, Quark toda tu vida. Quark toda tu vida. Sí, ¿no? Porque no importa que vayan y salgan y estudien en otro lado y de repente se nos queden, como pasa mucho aquí en México, ¿no? Que tenemos una enorme fuga de talentos. Si se nos atora algo y necesitamos ayuda, les llamamos. Ahora en la pandemia fue maravilloso esto de hacernos virtuales, porque de repente se nos multiplicaron los quarks, y no los quarks estaban aquí en Zacatecas, ¿no? Uh-huh. Sino que tuvimos conferencias, hicieron inclusive talleres desde Inglaterra, desde República Checa, desde Francia, desde Alemania, porque hay gente que había trabajado con nosotros y que de repente no los podíamos tener aquí cerca. Y cuando pasamos a la virtualidad dijimos, oye, pues virtuales somos en todos lados, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se reincorporó, y ahora, no sé si les platicó Raúl, ahora que hemos regresado a lo presencial, mantuvimos el club infantil también en línea, o sea, tenemos ya dos clubs, uno en línea y otro presencial, porque teníamos gente de muchos otros estados. Eso es... Es padrísimo. No, y eso es gracias al trabajo maravilloso que hace Frijolito, que ya ha estado aquí. Es una maravilla coordinando el club. Entonces, ahora resulta, eso fue algo muy padre, de lo poco padre que me pasó en este año en estos años de encierro, resulta que gente que sí estaba cerca, ahora está más cerca todavía, porque participa en programas de manera prácticamente cotidiana, ¿no? Claro, sí. Oye, Ira, ¿ahí estás o ya te fuiste? No, aquí está. Estoy, doctor. No, digo. Estoy, doctor. Ya te quieres volver Quark, ¿no? Me imagino. Ya. Ah, no, tú vende aquí. Nosotros ahí está. Por lo de que le vamos a conseguir novia, ¿sí? Ah. Dice que si puede ir cuatro veces. Sí, si pueden hacer el evento más seguido. O sea, prometer no empobrece, ¿eh? Porque lo cierto es que nomás le cumplimos a uno, o sea, que nos haya salido bien. De los 300 que han pasado, 300 o más que han pasado por aquí, la verdad es que solo le cumplimos a uno. Hay por ahí una parejita que parece que va a funcionar bien, a ver si mejoramos nuestro récord, pero espérense, es lo último que se pierde. Entonces, aquí te esperamos. Oye, ven, Frijolito, salúdanos, ven. Estamos con los chicos, estamos al aire. Pero no te preocupes, Isra entiende bien eso de que prometer no promete. Sí, sí, es a Isra le promete como a todas las novias. Aquí está. Aquí está Frijolito con nosotros, que ha estado aquí en entrevista exclusiva, pero ahorita anda como trompo chillador, o sea, anda para todos lados, ¿no? Así sí. Que aprovechando que vino aquí a su guarida. Nada más saludo y me despido. Gracias, igual, saludos. Oye, y estamos en eso, ya nada más para cerrar, para que veas que hay una gran cantidad de divulgadores aquí congregados en Zacatecas. Tenemos aquí a un invitado, que será nuestro próximo invitado, o sea, en las próximas semanas. Que venga, César. César, o sea, no le hagas, o sea, ¿de quién más estamos hablando si nada más estás tú? Está con nosotros César, ya estaba aquí con nosotros, yo creo que ha estado con nosotros. Estuvimos hablando del coloquio también. Del coloquio, pero de Recreación en Cadena, ¿no? Este es el señor presidente de Recreación en Cadena, que es una nacional de talleristas, que también nació aquí en Zacatecas. Y aquí es un buen sitio, Zacatecas, además de que la ciudad es hermosa, de que el espacio es hermoso y pues que congrega a tanta gente que está haciendo buena divulgación, ¿no, César? Claro que sí, aquí andamos y pues bueno, robándole cámara un ratito. Saludos. Igualmente, gracias. Pues en esto andamos, muchachos, sí, ya me queda un minuto por primera vez en la vida, creo que termino antes, sí. Ah, pero es que hoy entramos antes. Sí,
Sí, sí, doctor. Los 17 minutos que me roban siempre después de la pausa, hoy nada más se volvieron 16, ¿no? Sí. Y entonces, por eso es que todavía tengo un minuto. Sí. Pero no, pero bueno, yo quiero tomar ese minuto para agradecerle a Tita, hombre, no solamente los minutos ahora que ha estado con nosotros platicando, sino agradecerle, por supuesto, para este encuentro, para todos los encuentros que ha organizado antes, para toda esta... este trabajo que hace por fomentar la ciencia entre los chicos, por todo este legado que está dejando en la cabeza de muchos muchachos de Zacatecas, del país y de todo el mundo. Tita, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por esta conversación. Vengan a Zacatecas, no sé si les conseguimos novia o no, pero de que se van a divertir aquí en el Museo de Ciencias, créanme, es lo más divertido que se van a encontrar en mi ciudad. Así es, así es. Muchas gracias, Tita. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, ahora gracias. Sí, ahora sí, pero... claro. Gracias, Tita. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias doctor, también. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Al Aire. Y pues ya nos vamos. Mañana en punto de las 3 los esperamos aquí en Al Aire. Quédense con Alex Ramírez y Cantares en la programación de Radio BUAP. Y a Néstor Vázquez en los controles. Muchas gracias. Adiós, Kairi. Adiós, que tengan una linda tarde. Isra. Gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Adiós. Lalito Zambrano. Iker Carmona, díganos adiós. Adiós amigos, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Iker. Gracias, nos vemos mañana jueves. Eso. Vámonos, quédense con la frecuencia universitaria. Gracias Cita, gracias doctor. Vámonos mañana a las 3. Adiós.